radio TSF 98 en Basse-Normandie, c'est sur le 98 FM. Cordillère des Andes, programme culturel latino-américain, des musiques et des chansons pour voyager sur TSF 98. Et maintenant, c'est l'heure de l'entretien avec l'invité du jour. En nuestra rúbrica musical presentamos la entrevista de la semana. Cette semaine, on a consacré notre entretien avec le groupe de l'Équateur, Karuk. Nous sommes en communication de la ville de Cuenca, en l'Équateur, avec Giovanni Vázquez, directeur du groupe Karuk. Esta semana hemos consagrado nuestra entrevista con la agrupación Karuk, grupo del Ecuador. Estamos en una comunicación en directo desde la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, con Giovanni Vázquez, director de la agrupación Karuk. Muy buenas tardes, Giovanni. Bienvenido al programa Cordillera de los Andes, que se transmite por radio TSF 98 en Normandía, Francia. Muchísimas gracias, mi estimado Alcides Delgado, un gustazo, realmente te seguía ya en redes y qué bueno y muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio que me brindas. Un gusto saludarte desde acá, desde mi ciudad, Cuenca, Ecuador. Gracias, Giovanni, por este enlace desde el Ecuador. ¿Puedes decirnos cuándo nace la agrupación musical Karuk y qué significado tiene el nombre? Con gusto. Karuk nace justamente un poquito antes de lo que fue la pandemia, a finales del 2017, ¿no? Más o menos en noviembre de 2017, y fue creado por una idea, digamos, del compañero Giovanni Moina, que me contacta y me propone armar un nuevo grupo, una nueva propuesta, digamos, en lo que es la música folclórica dentro de nuestra ciudad, con una visión muy especial, y esa visión era realmente hacer nuestros temas, solamente nuestros temas, trabajar temas propios, que de hecho no teníamos ninguno previsto ya, digamos, o en la mano, sino era comenzar desde un total cero, comenzar con una propuesta para dejar un poquito esta tradición que por lo menos en mi país y en mi ciudad se ha vuelto un poquito costumbre ya, que es hacer covers de especialmente música boliviana, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto de vista, nos reunimos Giovanni Moina, quien les habla, para trabajar algunos temitas que hace rato se nos fueron ocurriendo, y a futuro invitamos nueva gente, Giovanni Mora nos acompañó, y formamos lo que a futuro sería, ya buscando un nombre, el grupo Karuk. ¿Qué significa Karuk? Significa de lejos o lejos, ¿no? ¿Y por qué significa o por qué elegimos nosotros esta palabra? Es justamente porque con la propuesta de trabajo musical propia que queríamos hacer,
queríamos llegar más allá de lo que se hace al solamente hacer covers, prepararnos para un show común y corriente, sino mostrar un poquito más lejos, avanzar un poquito, dar un paso más allá y hacer lo nuestro, hacer lo propio, hacer la música de Carlos. Efectivamente, es un hombre quechua. La agrupación musical Karuk está dedicado a la creación, promulgación y difundir la música folclórica latinoamericana dentro y fuera del país del Ecuador. Explíquenos en qué consiste exactamente. Nos tomó prácticamente un año elaborar nuestro trabajo, lo que nos habíamos propuesto, que era el primer álbum, que lo llamamos justamente Karuk Inédito, ¿no? Y con este trabajo lo que queríamos hacer es, justamente la descripción que tú la leíste textualmente, era promulgar nuestra música, la música de la región latinoamericana, difundirla, y básicamente eso es lo que hicimos, con algo de ventaja por un lado, algo de desventaja por otro lado, porque para cuando terminamos el trabajo musical, comenzó justamente la pandemia, la triste pandemia que todos recordamos. Entonces, ¿recuerdas tú que todo el mundo en el ámbito musical comenzó a trabajar en línea, a hacer los shows en línea? Y nosotros hicimos igual, ¿no? Proponer y promulgar nuestro trabajo a través de las redes, que en ese momento era lo único que podíamos disponer para llevar a cabo la difusión de nuestra música. Caso contrario, hubiera quedado el trabajo básicamente bajo el hombro, como decimos, con un CD metido bajo el hombro y nadie se hubiera enterado. Es así que contactamos muchísimas radios de toda la zona de Latinoamérica, Chile, Perú, Argentina. Perú nos ha ayudado enormemente, realmente muy agradecidos con Perú también. Bolivia, Colombia, y fueron sorpresas para nosotros también que comenzaron a unirse muchísimas radios de España, México, Puerto Rico, países que... Puerto Rico, por ejemplo, una radio que nos contactó, que tradicionalmente no escuchan nuestro folclore andino como tal, ¿no? Pero nos invitaron, hicimos una bonita entrevista también, y qué bueno, porque con esto, con esta difusión, nosotros nos sentíamos, digamos, algo así como que estamos llevando a cabo nuestra propuesta. Nos propusimos y logramos hacer esta propuesta inicial, que era el primer CD de Karuk. ¿Y cuál es la propuesta musical que ofrece Karuk? Bueno, ahora estamos ya con el segundo álbum que estamos bajo nueva dirección musical, un compañero de nombre Cristian Castro, que es un máster en música, bueno, realmente el hombre tiene varios masterados, es un genio, poeta y loco. Y ahora estamos cambiando un poquito de línea, estamos haciendo un poco algo de música instrumental, un poco más técnica, un poco más estudiada, ya no tanto acudiendo a lo que es la música comercial, digamos así, ¿no? Sino más bien un poco, incluso regresando a lo tradicional, técnico tradicional, con una visión de armar el segundo CD, que con el cual ya estamos, a ver, estamos actualmente en el tercer tema que está en estudio, y ojalá en unos 6 meses posiblemente logremos terminar, ojalá, repito, esta nueva propuesta, que sería el segundo álbum de Karuk. Muy bien, bueno, vamos a escuchar el primer tema con Karuk, que se llama Tusuy Pollerita. ¿Qué representa esta canción, Giovanni? Tushui pollerita, tushui asimismo en quechua significa baila pollerita, es un ritmo, es una canción muy tradicional, digamos el ritmo es tradicional en nuestro Ecuador, especialmente en el norte del Ecuador, se llama Inti Raymi, el ritmo mucha gente no lo conoce, existe el ritmo Inti Raymi, entonces adoptamos este ritmo para ser un poco representativo de lo que es nuestro país, y lo enfocamos, digamos, hacia una festividad local. Si tú escuchas la letra, es básicamente la descripción de una fiesta en donde la gente disfruta, donde la gente baila, y donde se le pide a la compañera, baila pollerita, baila, dice, ¿no es cierto? Entonces les invito a todos, con mucho gusto, a escuchar Tushui Pollerita.
Escuchemos con la agrupación Karuk del Ecuador, de la ciudad de Cuenca, Tushu y Poyarita. Nous sommes en train de faire un entretien depuis la ville de Cuenca, en el Ecuador, avec le grupo Karuk, música ecuatoriana, avec son director Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez nos evoqué que el grupo Karuk existe depuis novembre 2017, avec le but de faire la música seulement de composición, por se diferenciar de otros grupos que fueron seulement de reprise de cover. Karuk es un mot quechua que significa loan. La proposición del grupo justement c'est de arriver loan avec la música. Le grupo Karuk dedié a la creación, composición, difusión de la música latinoamericana. Ça durait un an de préparer les morceaux pour ce premier album de chansons inédites. Une fois qu'ils sont finis de registrer cet album, il arrivait la pandémie qui a empêché de se produire. Sont contactés depuis plusieurs radios du Pérou, Colombie, Bolivie, Argentine, Chile, Mexique. Grâce à eux, sa musique de canto, comme de Karuk, commence à se faire connaître. Maintenant, ils sont en train de préparer ce deuxième album, un peu différent de répertoire par rapport au premier album, c'est ça qui nous explique Giovanni Vázquez. Le premier morceau qu'on va écouter avec le groupe Karuk s'appelle Tushu y Poyarita, nom quechua qui signifie danser dans ces chansons traditionnelles de l'Inti Raymi de l'Équateur.
C'était un joli morceau avec le groupe Karuk de l'Équateur. Nous sommes toujours en connexion depuis la ville de Cuenca et l'Équateur avec le groupe Karuk, son directeur Giovanni Vázquez. Un hermoso tema Inti Raymi con la agrupación Karuk del Ecuador. Estamos en una conexión en directo desde la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, con Giovanni Vázquez, director de la agrupación Karuk. Siempre por Radio TSF 98, su programa Cordillera de los Andes, para el mundo. Gracias, Giovanni, seguimos conversando. ¿Por qué consideras que la creación de las canciones es importante? No todos tienen esa virtud de componer. Importante, importantísimo, porque realmente en el crear está el garantizar la supervivencia de nuestra música, porque de pronto existe una generación que está ya quedando atrás, ya somos mayores, algunos son ya viejitos, muchos otros ya se fueron de este mundo y dejaron su huella profunda dentro de lo que es la música andina, la música latinoamericana. Pero si no hay una nueva propuesta, si no hay nuevas creaciones donde se vincula incluso gente joven, que es con lo que hemos hecho en Karuk también, se ha vinculado gente joven, una muchacha Sofía Medina que tenía cuando entró a Karuk 17 años. Entonces, el vincular, el crear, el vincular nueva gente, gente joven, sangre joven, y muchos de ellos muchísimo más técnicos y estudiados que nosotros, además de eso, eso garantiza la supervivencia de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra música. Importantísimo definitivamente la creación de nueva música, porque con eso, como te repito, seguimos vivos, literalmente. Qué bien, Giovanni, felicitaciones al grupo Karuk. Ustedes son de la ciudad de Cuenca, el Ecuador. Para que nuestros oyentes conozcan mejor, háblanos de tu ciudad, sus lugares turísticos, gastronomía, fiestas, etc. Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad y al comercial turístico de mi ciudad. Bueno, Cuenca es una ciudad andina, muy andina, que está situada a 2.500 metros de altura a nivel del mar. En la parte centro-sur del Ecuador, y la tercera en población, en importancia política, digamos así, la tercera ciudad más importante del Ecuador. Hermosa mi ciudad, no puedo decir nada más que, no puedo quedarme corto, digamos, que decir hermosa mi ciudad, considerada patrimonio cultural, si no me equivoco mal, desde el año 1999. Espero no equivocarme. Patrimonio cultural de la humanidad. Está rodeada de cuatro ríos que bañan mi ciudad, de un clima bastante inesperado, a veces caprichoso. Te levantas en la mañana con un sol radiante, te quemas durante la mañana, pero para la tarde comienza el frío, el viento y posiblemente unas cuantas lluvias. Pero definitivamente mi ciudad ha cautivado a muchísima gente. Creo yo que es la ciudad en donde más, no solo turistas, sino gente de otros países han venido a vivir, a radicarse en nuestra ciudad, Estados Unidos, Europa, Asia y por supuesto muchísimos hermanos latinoamericanos también. Así es que una joya que los invito a todos a conocer en algún día que tengas una oportunidad, y a ti mismo, estimado Alcides, estés por acá, por Ecuador. Gracias. Visítanos por gracias, Cuenca. Gracias. Estaríamos gustosísimos en invitarte a comer nuestras comidas, el cuy, que también parece que en Perú lo de hecho lo comen en cuy también, en Perú también. El Perú, un chanchito asado, una cascarita crujiente, un motepata, son comidas que realmente son fascinantes, fascinantes. A visitar entonces la ciudad de Cuenca en el Ecuador. Bueno, ¿y qué grupos artistas fueron vuestros referentes, Giovanni? Bueno, yo creo que como todo Latinoamérica, las referencias son internacionales, ¿no? Grupos chilenos como Inti-Illimani,
los Jaivas en aquella época de Bolivia, los Jarcas, Silvio Rodríguez, toda esta ola que se creó desde los 70s, posiblemente al menos de lo que yo ya comencé a vivir, hasta la época universitaria mía de los 90s. Lamentablemente en nuestro país después del 90, 95 comenzó a decaer nuestra querida música, pero para eso estamos para seguir avanzando y como dije hace un momento, impidiendo que esta linda música, porque definitivamente es una hermosura de música comparado con ciertos ritmos que ahora la juventud escucha, sobreviva en nuestros corazones y en nuestra mente. Entonces sí, ellos como referencia, siempre nosotros aprendimos en la universidad a tocar una zampoña, una quena, a tratar de imitar a los Jarcas, tratar de imitar Yapu, qué sé yo. Entonces, grandes referencias para nuestra música. Bien, Giovanni. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema con el grupo Caruc de Cuenca, Ecuador, que se llama Cumbia Caruquiña. Háblanos un poco al respecto, Giovanni. Si le analizas al CD, vas a encontrar ritmos, no todos obviamente, son 10 canciones nada más, pero posiblemente los más representativos, ¿no? Están ritmos bolivianos, ritmos ecuatorianos, también incluso tenemos un son cubano muy bonito que se llama Ocaso, pero dentro de la parte de Colombia no podía faltar la cumbia. Entonces hicimos una cumbiecita andina a la cual titulamos Cumbia Caruqueña. Escúchenla por favor y esperemos que les agrade. Escuchemos con la agrupación Caruc del Ecuador, Cuenca, la cumbia caruqueña. On est toujours en comunicación depuis la ville de Cuenca en el Ecuador avec Giovanni Vázquez, director de la agrupación de grupo Caruc del Ecuador. Giovanni nos évoquait que c'est très important la création, composition de chansons pour garantir la continuité de survie de la musique, même pour les générations de musiciens. Les groupes Caruc sont de la ville de Cuenca, qui se trouve à 2500 mètres d'altitude, dans la zone andine de l'Équateur. C'est la troisième ville importante de l'Équateur, nommée Patrimoine culturel de la humanité pour la UNESCO. Il est entouré par quatre rivières, de climat varié, froid et chaud. C'est une ville qui attire à s'installer, à vivre pour les gens d'autres pays, et même de la région de l'Équateur. Sa nourriture elle est riche comme le asado y el mote de maíz, c'est ça que nos explica Giovanni Vázquez. Los referentes de grupo son les Jaivas, Illapu Intilimani, las Jarcas, Silvio Rodríguez, como todo el grupo latinoamericano a la época. Le deuxième morceau que on va écouter avec le grupo Caruc s'appelle Cumbia Caruquiña, ritmo de cumbia de la Colombia, composé por el grupo. Te amo mucho más.
C'est un joli morceau avec le groupe Karuk de l'Équateur, Cumbia Caruqueña, folclore de la Colombie adapté à son style de groupe équatorien. Nous sommes toujours en connexion depuis la ville de Cuenca, l'Équateur, avec son directeur, Giovanni Vázquez. Escuchábamos con el grupo Karuk del Ecuador, Cumbia Caruqueña, un hermoso tema, ritmo colombiano adaptado al estilo del Karuk del Ecuador. Estamos siempre en conexión en directo desde la ciudad de Cuenca, el Ecuador, con Giovanni Vázquez, director de la agrupación Karuk. Las canciones de Karuk logran su difusión en Cuenca y todo el Ecuador y otros países como Perú, Bolivia, Chile, Argentina, logrando ubicarse en los primeros lugares de los rankings radiales. ¿Cómo explicas este fenómeno, este suceso, Giovanni? Bueno, ahí un poquito al revés. Tú sabes que, y como dice el dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Realmente nosotros comenzamos sonando más en el exterior que aquí en nuestro país, en nuestra ciudad mismo. A través justamente de la difusión radial online, que pues a través, después de la pandemia, tomó muchísima, muchísima fuerza. Entonces, muy agradecidos, como te decía adelante, con países como Bolivia, Perú, Argentina, Chile, que siempre nos estuvieron apoyando. Yo creo, un pequeño recuerdo, creo que la primera persona que nos contactó, Luis Gómez del exterior, no sé cómo escuchó él el tema de nosotros, no sé por dónde salió, pero Luis Gómez de, si se puede decir, Radio Folk Perú, nos contacta y nos abre las puertas básicamente del Perú. Se explica simplemente por el hecho de que la difusión online es, si se puede decir, un poco más masiva, mucho más íntegra que la radiodifusión común y local, que tiene sus, obviamente, sus limitaciones, ¿no? Entonces, luego de eso comienza ya a escucharse los temas dentro de la ciudad. Y por supuesto, nuevamente, nadie es profeta en su propia tierra. En mi país se escucha más nuestra música al norte del país que en nuestra misma ciudad, cosa curiosa. Y además, también en el sur, con la locutora Paulina Paredes Herrera, que nos ha abierto también tremendamente las puertas de sus espacios, y nos ha ayudado a difundir hacia el exterior. Tanto es así que en algún momento se contactan con nosotros algún organizador de premios Atrezzo a nivel de América y Europa, y nos propone participar. Nos dicen que están nominados para participar en este evento en la categoría folclórica, y gracias a Dios salimos victoriosos de esa premiación. Nos halagaron, pero terriblemente fue una sensación que no nos imaginamos llegar a ese punto, ¿no? Digamos, no nos habíamos imaginado que podíamos comenzar a llegar premios, a obtener premios. Llegó algún fin de año, algunas canciones participaron en los famosos rankings anuales y obtuvimos en algunas los primeros lugares, primer lugar específicamente, segundo, y en algunos terceros lugares. Para nosotros honrosísimo, porque realmente en estas competencias no podía dejar de faltar Jarcas, por ejemplo, actualmente Chilajatun, ¿no? Entonces, ya estar en la competencia con ellos, para nosotros ya era ganancia. Definitivamente ya era ganancia. Qué bien, Giovanni. Felicitaciones nuevamente a la agrupación Karuk del Ecuador. ¿Y cuántas producciones cuenta Karuk hasta el momento y cuáles son los proyectos? En el primer álbum tenemos 10 singles, digamos, que lo conforman. El álbum se llama Karuk Inédito, justamente, obviamente porque las 10 temas son de nuestra autoría, ¿no? Son temas inéditos que nacieron, se formaron conjuntamente con el grupo Karuk. O sea,
son nuestras creaciones específicamente. Para el segundo álbum está el primer single ya, que es Baila Compadrito, te la compartí también. Es en un ritmo de fandango, que es una especie de sanjuanito, digamos así, un poquito más picado, un poquito más rápido, más vivaracho, que es un ritmo propio del norte de mi país. Entonces, Baila Compadrito sería el primer single de lo que a futuro esperamos concluir, sería el segundo álbum ya de Caro. Para las personas interesadas de conocer más sobre la agrupación Karuk, ¿dónde les pueden ubicar, Giovanni? Bueno, los tradicionales, estamos un poquito atrasados ahorita ya en lo que es el TikTok, que es la nueva tendencia. Estamos ya por abrir una cuenta de TikTok, pero Facebook como Karuk Cuenca S o Karuk simplemente también les va a salir, no importa, igual en Instagram y igual en YouTube, ¿no? O pueden poner Karuk simplemente, igual les sale. Pueden ahí disfrutar, no tenemos por cuestiones económicas, tú sabes que la cuestión de financiamiento es lo más duro realmente, especialmente para nuestra música, que para los medios actuales pues no les representa un ingreso económico, no es rendidor, por lo menos en mi país hablo, pero hemos hecho por lo menos unos 4 videoclips de algunos de los temas ya que están sonando, pero no quitamos el dedo del renglón en seguir avanzando y completar los videoclips de todas las canciones de Karuk. Vamos a escuchar el último tema, que se llama Falso Amor. ¿Qué significado tiene esta canción, Giovanni? Falso Amor es una canción, bueno, ya su título mismo lo dice, ¿no? Es de mi creación. Falso Amor está en el ritmo de Caporal, es un ritmo boliviano, obviamente, en donde se cuenta la historia, ¿no?, de una mujer hermosa, una mejor mujer bonita, pero lamentablemente con carencias sentimentales, con carencias espirituales, digamos así. Entonces llega un punto donde dice, bueno, si no me valoras, hasta aquí llego yo, quizá otra me valore al dar la vuelta a la esquina, ¿no? Y esa es la trama alrededor a la que se gira, digamos, la historia de Falso Amor. Escúchenlo y pueden hay un foto video, no hay el video oficial, digamos, pero hay un foto video de Karuk en YouTube para que lo puedan disfrutar también. Muchas gracias, Giovanni Vázquez, director de la agrupación Karuk, por esta entrevista desde Cuenca, Ecuador. Te dejo despedirte de nuestros oyentes. Un fuerte abrazo, Giovanni. Muchísimas gracias, Alcides. Yo y mis compañeros y yo, honradísimos, realmente contentos de que nos formes parte de tu grupo selecto de músicos a los cuales has entrevistado a lo largo de tu trayectoria. Muchísimas gracias de corazón, y a la gente decirles, Karuk está reconformado, digamos, ahora estamos trabajando ya en 2 proyectos nuevos, están ya en estudio, así es que prontamente van a tener nuevas noticias de nosotros. Estén pendientes y muchísimas gracias a todos por visitarnos, escuchar esta entrevista. Un abrazo desde mi linda ciudad, desde Cuenca, Ecuador, hasta Francia y hasta todo el mundo. Gracias nuevamente, un abrazo fuerte, Giovanni, y al grupo Karuk. On a parlé avec Giovanni Vázquez, directeur du groupe Karuk depuis la ville de Cuenca, en l'Équateur. Les chansons de Karuk sont écoutées par les différentes radios de différents pays en Latinoamérica, qui sont occupées de premier ranking en compétition avec des groupes de renombre comme au Pérou, Bolivie, Chile, Argentina. Le premier album de Karuk compte avec 10 morceaux, tous des compositions du groupe, qui s'appelle Karuk Inédite. Pour le deuxième album, sont en train de préparer déjà le premier morceau, Baila Compadrito, de rythme de San Juanito. Pour contacter et savoir plus de Karuk, on peut le trouver dans les réseaux sociaux. Giovanni Vázquez, directeur du groupe Karuk, remercie cet entretien depuis Cuenca, Ecuador, et nous présente le dernier morceau, qui est le rythme de Caporal, qui s'appelle Falso Amor.
Nous avons présenté notre entretien de la semaine consacré au groupe équatorien Karuk. Donc en connexion en direct de la ville de Cuenca, l'Équateur, avec Giovanni Vázquez, son directeur. La semaine prochaine, rendez-vous avec un nouvel artiste. Hemos presentado nuestra entrevista de la semana, consagrado al grupo del Ecuador, Karuk. En una conexión en directo desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, con su director Giovanni Vázquez. La próxima semana estamos presentando a otro nuevo artista. TSF 98. Cordillera de los Andes, una ventana abierta en música de nuestros pueblos andinos. Vous écoutez Cordillère des Andes sur TSF 98.